una conejita muy persistente, pero no puede hacer lo que le venga en gana. De volverme loca con esos puzzles. Con esto será más fácil. ¿Es esa la última máscara? Later.
La tengo. ¿Y ahora qué? Era hecho sin ti.
Esperaba una medalla, pero supongo que esto servirá. Sí, por fin puedo librarme de estos poderes. Pero tengo que admitirlo. Los he tenido tanto tiempo que me choca un poco perderlos. Lo sé, lo sé. ¡Bien hecho, pajarillo! Se ha ganado la recompensa de sobra. Casi parece de verdad, ¿no es cierto? ¿Qué? Es una réplica, claro. Nada tan valioso podría manifestarse en este estrato. ¿Realmente creía que iba a darle algo tan preciado? Tenía que proporcionarle a la trampa un cebo. ¡No! 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 Empieza la diversión, el lugar perfecto para su defunción, ¿eh? ¡Que empiece el show por fin! Venga ya, tengo que... ¡Mierda! Ahora es incluso más feo. ¡Qué gran espectáculo! Y yo que creía que sería una buena rival. ¡Vamos, conejita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Conseguí!
¡Vaya qué sorpresa! Es mucho más peleona que el resto de conejitas. Esto me está aburriendo. ¡Hora de sazonar las cosas! ¡Con la suya! ¡Qué es este bochorno! ¡Con ella! Y tan fácil de castigar.
criatura inútil! ¡Me has decepcionado! No importa. Su inminente desgracia es inevitable. ¿A dónde? Estoy ahora. ¿Estrato? No quiero irme. No hasta que consiga el cristal. Estoy harta de ser un monstruo. Yo quiero amigos y vivir una vida normal. Sin esta... ¡maldición! Si este cristal purificador es lo que necesito para ser normal, entonces no volveré hasta que lo encuentre. Sí, ¿y qué? Pues muy bien. ¿Qué es esto? Juraría que he visto estos monos antes, pero... ¡qué demonios! ¿Qué ocurre? Vale. Algo parece diferente. Vale, muy normal. Aquí una foto mía. Hora del recreo. Olvida esta chatarra. ¿Mis cosas?
¿Qué demonios? Se le ha ido la pinza. Ya, lo pillo. Jódete.
En serio, que te jodan. ¿Verdad?
traído algunos amigos para ti. Entreténlos y te lo diré. ¿Qué está pasando aquí? ¡Pobrecita Rose! Te espero en la habitación del fondo. No estoy lista. Tiene que haber alguna manera de pasar. Suficiente.
las niñas que no se portan bien, ¿verdad? Se les castiga. Ni hablar. Creo que el dormitorio está por allí. De imaginar qué habría pasado si no hubiera muerto. ¿Me habría enseñado a montar en bici? ¿Me explicaría los deberes? ¿Me leería por las noches?
habría estado a mi lado, orgulloso de mí. A veces, cuando tengo miedo de algo, intento pensar en qué me habría dicho él. ¿Dónde estamos? Esto me suena. Creo... he estado aquí antes. Vaya decorado. ¿Qué hay? ¿Una fiesta? Qué feliz soy de teneros en mi vida. ¿Qué es esa voz? ¿Es... papá? Esta debía ser mi casa cuando yo era un bebé. Seguro que hay más cosas con memorias de mi padre. ¿Es tan pequeña? Y pensar que un día será tan mayor como para compartir una botella. ¿A papá le gustaba el vino? Le gusta tanto que nunca tiene bastante. Seguro que papá me daba de comer en cuanto lloraba. ¿Esto es mi cuarto? Crece tan rápido. Está más grande cada día. Esta cuna es tan pequeña. ¿Tanto ha crecido que ya no le cabe esta ropa? No puedo creer lo pequeña que era. ¿Se parecerá a mí cuando sea mayor? Parecía tan feliz. ¿Está mi nombre? Feliz medio cumpleaños, Rose. Mi regalo es una promesa. Siempre estaré contigo, pase lo que pase. Estaré en cada cumpleaños cuando soples las velas de la tarta. Te haré el desayuno y te llevaré al colegio cada día. Si tienes pesadillas, te cantaré una nana para que te duermas. Y si algo te preocupa o tienes miedo, te diré que todo va a salir bien. Tú... eres mi pequeña Rose. Nunca lo olvides, papá. Nadie te quiere. ¡No! ¡No! ¡Michael! ¡Ayuda! ¡Michael! ¡No! ¿Cuento algo? ¿Esa cosa que buscas? No está aquí. ¿No? ¿No tienes el cristal purificador? ¿No?
Pues claro que no. Está más adentro. Mucho más adentro. Pobre Rose. No puede confiar en nadie. ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie te quiere. Y cuando mueras, a nadie le importará. Basta de juegos. Voy a hundirte. Yo fui la primera. ¿Primera? ¿Por qué te quieres solo a ti? ¿De qué hablas? ¡Mírate! ¡No sirves para nada! ¿En serio? ¿Qué problema tienes? ¡Eres tan egoísta! ¡Con tantos amigos y aún insatisfecha! ¿A dónde crees que vas? ¡Oh, mira! ¡Aquí está tu familia! ¡Ya está bien! ¡Muere! ¿Evelyn? ¿Esa niña?
eres nada. ¡Busca el cristal!